El esclavismo es un modo de producción que tuvo lugar durante el período de las grandes culturas clásicas de la antigüedad, de Grecia y Roma, y tiene una duración en el tiempo de aproximadamente 1000 años, que van de los siglos 5 antes de Cristo al siglo V después de Cristo. La civilización grecolatina es considerada la madre de la cultura occidental por la vasta gama de aportaciones que brindó al mundo, mismas de las que seguimos disfrutando hasta hoy. Haciendo un poco de historia con respecto a los orígenes y desarrollo de estas importantes civilizaciones, empezaremos por decir, con respecto a los griegos, que según la tradición, fue Heleno el primer jefe de quien deriva el antiguo nombre de los helenos, mientras que de sus hijos Jonio y Dorio y de su sobrino Eolo tomaron el nombre las ramas en que se dividió este pueblo. Muy posiblemente los jonios, los dorios y los eolios, llegados de Tesalia en sucesivas migraciones, ocuparon el territorio que terminaba en el extremo de la península del Peloponeso, a la que desde entonces se le llama la Hélade. Con su arribo, concluyeron definitivamente la civilización guerrera de Micenas y la cultura cretense del territorio griego y de las islas vecinas, de las cuales tenemos noticias a través de la obra poética de Hesíodo, la Teogonía, y en la Ilíada y la Odisea de Homero. Los dorios ocuparon Sicilia e Italia meridional, creando centros que absorbieron la civilización autóctona, mientras que los eolios y los jonios desembarcaron sobre las costas del Asia Menor. Si bien los griegos consideraban como iniciación de su cultura la fecha de los primeros Juegos Olímpicos en el año 776 a.C., actualmente se la ubica en el siglo X a.C. Del siglo V a.C. al III de nuestra era, asistimos al maravilloso florecimiento de la época clásica. Por último, desde la muerte de Alejandro Magno hasta la conquista de Egipto por los romanos, es decir, desde el siglo III al I a.C., surgirá la denominada época helenística, en la que Grecia abre sus puertas influenciando y asimilando su entorno.
En cuanto a Roma, diremos que esta civilización proviene del grupo de pastores genéricamente llamados itálicos y etruscos, que descendieron de las colinas del Lacio y se reunieron en un conglomerado urbano que luego se convertiría en la ciudad de Roma. Cuenta la leyenda que el dios Marte y la vestal Rea, Silvia, tuvieron a los gemelos Rómulo y Remo, y que muriendo la madre, al nacer fueron puestos en una cesta y abandonados en la corriente del río Tíber, por órdenes de su tío Amulio, el usurpador, quien temía que al crecer los niños le quitaran el poder. Los gemelos se salvaron al enredarse la cesta en una higuera al borde del río, y ahí una loba los amamantó hasta que Faustulo, el pastor del rey, los encontró, criándolos como sus hijos. Y ya adultos, fundaron en 753 a.C. una ciudad en medio de siete colinas. Pero en la lucha de ambos hermanos por el gobierno de la ciudad, Rómulo mató a Remo. Desde entonces la ciudad lleva el nombre de Roma en honor a su primer rey. De acuerdo con la tradición, etruscos fueron los primeros reyes romanos, y etrusco, el estilo de las primeras construcciones, como el templo de Júpiter Capitolino, del que solo nos han quedado algunos restos. Pero cuando la ciudad creció y extendió su poder a las regiones vecinas, nuevos y fructíferos contactos enriquecieron la civilización romana con sus aportes. La progresiva conquista de la Magna Grecia y de Sicilia dio a conocer los tesoros de arte que la cultura griega había dejado allí. De modo que en la base de la cultura y del arte romano confluyen elementos provenientes de dos civilizaciones opuestas que los romanos supieron interpretar y convertir en una unidad coherente. Hay que tomar muy en cuenta que paradójicamente el gran esplendor cultural alcanzado en la antigüedad clásica descansó en un excedente de riqueza producido por una gran masa de población esclavizada. De ahí que esta forma de organización reciba el nombre de esclavismo. El régimen se origina con el predominio de la propiedad privada, debido a tres actividades que la favorecen desde años atrás, a saber, la guerra por el botín, el comercio por traer riquezas del exterior y la religión por preservar para los dioses y sus sacerdotes ofrendas y bienes. La actividad guerrera se fue intensificando con el fin de avasallar pueblos colindantes, y los botines obtenidos, tierras, esclavos, productos, joyas y dinero, constituyeron una fuente de enorme riqueza. Por otra parte, la actividad de los comerciantes, que tenían un amplio, variado y continuo contacto con el exterior, representó un cuantioso flujo de ingresos económicos, por lo que la riqueza ya no sólo se identificó con la tenencia de la tierra o del ganado, sino también por la acumulación de dinero. Por último, la religión también favorece la privatización de la riqueza,
al exigir a los ciudadanos ofrendas, donativos, templos y fiestas para mantener contentos a los distintos dioses. Recursos que evidentemente estaban a cargo de los respectivos sacerdotes. Las mencionadas actividades propiciarán la acumulación de riqueza en unas cuantas familias, las que se erigirán como la clase dominante y se preservarán en el poder mediante mecanismos como la herencia patrilineal y el mayorazgo. Todo esto con el fin de evitar la disminución de la riqueza y con esto la pérdida del poder. Por otra parte, el resto de la población tendrá que conformarse en el mejor de los casos con vivir limitadamente, pero libre, o en el peor de los casos, ser sometido a la esclavitud, ya sea por deudas, por ser prisioneros de guerra, por compraventa o por herencia, perdiendo no sólo la libertad, sino hasta la condición de persona, para convertirse en objeto y, por tanto, poder ser propiedad de otro individuo. Los esclavos vivían sin el más mínimo derecho, ni al de tener un nombre, era suficiente con un apodo. Se les catalogaba como instrumentos parlantes, del mismo modo en que los instrumentos mudos eran las carretas y los instrumentos mugientes eran los bueyes, heredando esta condición de padres a hijos para siempre, a excepción de que alguno de sus amos les otorgara la libertad, convirtiéndose en los llamados libertos. Pero hay que tener en cuenta que los libertos no alcanzaban nunca la calidad de hombres libres, por lo cual seguían siendo considerados infames de derecho al igual que los esclavos, o dicho de otra forma, no tenían derecho al derecho. Por lo tanto, no podían tener propiedades y jamás serían ciudadanos. En esas condiciones de desigualdad surge el Estado como una institución necesaria para mediar y mantener unida a una sociedad dividida en clases, una poseedora y dominante y la otra desposeída y dominada, integrada por hombres libres, pobres, extranjeros y esclavos. A partir del siglo III se inicia la decadencia del Imperio Romano de Occidente, proceso que acarreará su desaparición y la del propio esclavismo, siendo varios los factores que se sumaron para ello. Uno de estos fue la implantación del colonato, sistema que poco a poco sustituyó en la periferia del imperio al esclavo por el colono, quien podía disponer de un porcentaje de su producto una vez pagado el impuesto obligado, por lo que estaría interesado en producir lo más posible, a diferencia del trabajo del esclavo, de escaso rendimiento. Otro factor fue que cada vez era más difícil cubrir la paga del ejército, que tenía legiones esparcidas por todos los territorios dominados por el imperio. Y por otra parte, los soldados iban perdiendo poco a poco el espíritu de lucha para defender a Roma, pues sus formas de vida les eran cada vez más ajenas, y en cambio, se sentían cada vez más identificados con los pobladores de las provincias en las que convivían.
los emperadores se ven obligados entonces a contratar soldados mercenarios de Galia o de Germania para luchar contra las invasiones de los bárbaros, pero no funciona, porque los mercenarios se venden al bando que les pague más y acabarán volteándose contra Roma. Un elemento más que favorece la descomposición del régimen esclavista fue la división del imperio, decretada por el emperador Teodosio, quien en el año 395 creó en la zona oriental el Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla, provocando una lucha entre ambas partes. Otro detonante decisivo fue la rebelión de los esclavos, debido a las condiciones de explotación que sufrían, sobre todo en el trabajo agrícola, siendo liderados por los esclavos gladiadores, quienes estaban destinados a enfrentarse a muerte, ya fuera entre ellos o contra leones en el circo romano, como parte de los grandes espectáculos que organizaban los emperadores para divertir al pueblo, controlándolo bajo la premisa de pan y circo. Y por último, mencionaremos el surgimiento del cristianismo, que conlleva la presencia de prácticas y creencias religiosas nuevas, haciendo tambalear a las antiguas concepciones ideológicas romanas, provocando el distanciamiento de la gran masa desposeída. Repasemos ahora brevemente las aportaciones culturales de estos pueblos al mundo. Entendiendo que si bien los romanos conquistaron militarmente a los griegos, Grecia a su vez conquistó culturalmente a Roma, por lo que podemos encontrar muchas similitudes en ambos pueblos, en todos los órdenes sociales, económico, jurídico, político e ideológico. Un ejemplo de esto lo encontramos en el ejercicio de la democracia, cuya práctica se da entre iguales, esto es, entre los ciudadanos integrantes de la clase dominante, descartando a los pobres, a los extranjeros, a los esclavos y aún a las mujeres, quienes eran relegadas a la condición de objeto doméstico y debían limitarse a cuidar de los hijos y a atender a su patriarca. Este desafortunado concepto del papel femenino continúa vigente en nuestros días en núcleos sociales de bajo desarrollo cultural. Esto, que a primera vista podría parecernos aberrante, tenía su contraparte, pues si bien marginaban a gran parte de la población en la participación política, los que sí tenían derecho tenían también una serie de obligaciones insoslayables, como la de ser cultos, tener una participación política activa, distinguirse en la discusión y resolución de los problemas de la sociedad, y de no hacerlo, se considerarían no perezosos, sino inútiles, y serían despreciados por sus iguales. El complemento idóneo del concepto de la democracia lo encontramos en el derecho romano, siendo este la herencia más trascendental romana, pues desde entonces hasta nuestros días, muchos países, incluido el nuestro,
se han basado en esos principios para elaborar sus leyes. Es en el derecho romano donde se marca por primera vez la división entre el derecho público y el derecho privado. En el primero se legisla la relación entre los ciudadanos y el Estado, y en el segundo, las relaciones entre los ciudadanos. También es relevante el legado en las artes, y empezaremos por citar el arte de la oratoria, que ocupará un lugar prominente dentro de la actividad cívica, y en ella se distinguirán entre otros el griego Demóstenes y el romano Marco Tulio Cicerón. En Grecia, el teatro fue muy apreciado entre las artes, distinguiéndose Aristófanes en la sátira política y en la comedia. Entre sus obras podemos mencionar Las nubes, Las avispas y Lisístrata. En el género de la tragedia tenemos a Esquilo, con obras como Prometeo encadenado, a Sófocles con Edipo rey y a Eurípides con Medea. Los griegos estudiaron el cuerpo humano desde todos los ángulos posibles y llegaron a la conclusión de que este es, en sí, la más perfecta de las formas. Al poder ser inscrito dentro de las figuras perfectas, tanto del cuadrado como del círculo, idea retomada y desarrollada muchos siglos después por el gran Leonardo da Vinci, durante el Renacimiento. Siendo notable su conocimiento del sistema muscular y de las proporciones del cuerpo, su afán por reproducirlo con la mayor exactitud y belleza se aprecia en las esculturas de sus numerosos dioses, los que comparten con los romanos, aunque estos les cambiaron los nombres griegos por latinos, quedando por lo tanto el panteón de ambas culturas sin grandes diferencias. También en las representaciones de héroes y dioses menores se aprecia este deleite por la perfección. Como ejemplo, tenemos a las cariátides, bellas esculturas de sacerdotisas vestales que hacen de fuste en las columnas del templo, tribuna del Erecteón en la Acrópolis, y su contraparte masculina con los tritones. Para los romanos, en cuanto al retrato y la escultura de personajes públicos, lo destacable es su apego a la realidad. No persiguen la belleza como los griegos. Para los romanos lo real es lo bello, y prueba de ello son los bustos de sus césares, en los cuales se puede reconocer por la calvicie a Julio César, por su gordura a Nerón, o por su mandíbula saliente y cuadrada a Lépido, entre otros. En la arquitectura tenemos los tres estilos griegos: dórico, jónico y corintio, los que se aprecian al comparar las diferencias existentes entre los componentes de las columnas, base, fuste y capitel. Por su parte, los romanos destacaron por su estilo fuerte y duradero en la obra pública. Su aportación más notable para la arquitectura y la ingeniería fue el arco de medio punto, del cual se derivarán las cúpulas llamadas de media naranja y la bóveda de medio cañón, elementos utilizados en la construcción de sus famosos anfiteatros, acueductos, viaductos y arcos del triunfo.
La expansión territorial del Imperio Romano permitió la difusión del latín, que al mezclarse con los dialectos de los distintos pueblos ocupados, dieron origen a por lo menos 18 lenguas romances, cuna de futuros idiomas como el portugués, el italiano, el español, el rumano o el francés. En cuanto a la ciencia, es en Grecia donde encontramos sus puntales. El filósofo Tales de Mileto tiene el mérito de iniciar el pensamiento racional, haciendo a un lado las explicaciones mágicas y míticas, e imponiendo la reflexión y el análisis. En este mismo camino le sucedieron grandes pensadores, quienes sentaron las bases para el desarrollo de distintas disciplinas científicas, como por ejemplo, podemos citar a Pitágoras en matemáticas, Hipócrates en medicina, Heródoto en historia, Estrabón en geografía, y por último, en filosofía, tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Mejor conocido este último como el Estagirita, quien fue el genio científico más notable de la antigüedad, preceptor de Alejandro Magno y fundador de la escuela peripatética. Entre sus obras podemos citar el Organón, la Poética, Física, Política, Metafísica y Ética Nicomaquea. La herencia grecolatina sobrevive en la cultura occidental hasta nuestros días, dejando en nuestras manos la alternativa de libertad y progreso.